esta zona. No se relajen. UAV enemigo sobrevolándonos. ¡El Yesone! ¡El Yesone! Toma, Jao. De rebote ahí, a ver. La derrota no produce beneficios. Pues nada, vamos a ver si nos sacamos un más. Aún tenemos tiempo, ¿eh? Si meterse aquí es una locura, pero si los... Si los empiezas a pillar a todos, bien. Dos. Me cago en la puta. Tres. Me quedan dos. Y aquí vienen. Cuatro y... Cinco. Seis. UAV a la espera. Siete. ¡Ocho! ¡Madre mía! ¿Qué he hecho ahí, niño? Y ahí va a salir, cómo no. ¿Qué jugada va a salir? Ahora veremos qué medallita me he sacado, ¿eh? Porque he hecho un destrozo. Me cargaba todo el tipo que me ha venido con el pico. Casi me saco un sanguinario más. Me ha faltado uno más. Bueno, pues nada, yo no gano nada mintiéndote, Gretel. ¿Sabes? O sea, no me dan... Imagínate que era un chaval. Claro, hombre, no pasa nada, sí. Y una vez casi me encuentro a Willy, tío. Casi, o sea, pensé que sí, pero no. Pero noté su presencia. ¿Sabes lo que te digo? La noté, de verdad. Era como que entré en una lobby y dije, joder, en esta lobby, tío, parece que haya estado Willy Res hace nada. Me quedé a puntito, tío. A puntito de verlo, fue un palpito que tuve. Oye, ¿y tú cómo has llegado a ser tan bueno con el cuchillo y el tomahawk? Hombre, porque yo soy bueno, pero sabes, no. Pues hay que jugar todos los días, tío. Entrenando, tío, hay que entrenar mucho. Yo, es que yo me he comprado la Play hace poco y estoy ¿Tú has jugado a la Play 3 o no has jugado a la Play 3, tío? Sí. Pues entonces ahora dale a la 4, tío. Al Black Ops 2. Cuestión de viciarte, tío. De echarle horas, tío. ¡Ey! Madre mía, Gretel, menudo... Me estuvo a punto, César, aunque te creas que no estuvo a punto. Menudo equipete tenemos, ¿no? Todos prestigios maestro son, si no me equivoco, ¿no? Nivel 300, nivel 400. Qué maravilla de equipo tenemos, sí, tío. Sí, por ahí. Yo voy a empezar a matar un poco. Sí, va, no estaría mal, va, vamos a intentar matar. Yo también voy a intentarlo porque de hecho estoy pillando que flipas. ¿Lo ves? Esas son las situaciones. Hasta luego. No te creerás que me había ido de la... Me había sí, ido te he visto. De la partida y me he puesto a buscar. Y me ha vuelto a encontrar, tío, eres un grande, tío. Te lo he dicho, digo, wow, cuando te he dicho eso, digo, este se ha pirado acojonado, ha dicho, me voy. ¿Sabes? Es lo que pensaba, digo, wow, me ha salido hasta mal, tío. En lo peor es que me ha salido sin querer. Me ha salido sin querer, ¿no? Es que me ha salido sin querer y he dicho, hostia, la cabra. Si me llegan a venir dos más, me los fundía. Me los comía con patatas, chaval. Como a ese. Soy un monstruo, ¿vale? Estoy a tope. Ven aquí, figura, ven, ven. No, pero no te me escondas, hombre. No te me pongas ahí escondidito como una rata. Ven a por mí, hombre. La partida esa con... A puños. La partida con 37 kills. He destrozado, ¿eh? Como nadie. Mira este, mira. Esto es lo que le va a pasar. Apuñalado. Tiramos un UAV. Ahora vamos a tirar... Vamos a tirar esto, a ver qué pasa. A ver qué nos encontramos por aquí. ¿Vale? ¡No me lo matéis! ¡No me lo matéis! Me los mataron, güey. Y encima me he quitado el... perfecto, justo lo que quería. Es lo que yo buscaba. ¡Usa! ¿Qué pasa, niño? ¿Quién soy? ¿En qué me estoy convirtiendo? Porque estoy reventando... Hay mucho campero. ¿Pero quién soy? ¿Qué clase de persona? Menos mal que estabas paradito porque me habías pegado un susto. Lo siento, Gretel, tío, es que estoy súper motivado. Estoy jugando como si no hubiera mañana. ¿Qué pasa, Franciscaner? Estamos a nada de sacarnos el helicóptero. A ver si lo conseguimos. A ver si me gafo o no. Uy, 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 qué susto. Uy, uy, espérate, que tengo uno. Chavales, suscribiros. Habéis ido a Gretel, ¿no? Pero al de Twitch o al de YouTube. Que el de Twitch es de pago, ¿eh? El de Twitch hay que pagar para suscribirse. A los dos, hay que pagar y todo, chicos. ¿Vale? Gretel lo está diciendo. Vale, llevamos un deseado, Gretel. Me queda una para agarrar. Lo podemos hacer, vamos a ver. Uy, 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 quita, quita. Madre mía, que casi me endeña. Vamos a ver si nos sacamos la rachita, Gretel. Te acabo de salvar de un sniper, eh. Acabo de dar mi cabeza para que no. Perfecto, te... gracias, tío. Me ha salvado la vida. Ojo, esa chapita, déjamela. Qué bien. Gracias.
Estoy muerto, estoy muerto. Bien, mi niño, pero ¿cómo estoy jugando? Estoy jugando como nunca. Bueno, como nunca no, estoy jugando como siempre, solo que me creo que lo hago como nunca. Es la diferencia, chicos. Vamos, helicóptero, dame un artillado. Me quiero sacar un artillado con el pico. Claro que sí, vamos. Que me caigo. Digo, casi me suicido, ¿eh? Vamos a ir por aquí a lo seguro, venga. Voy a sacar un artillado, Gretel. Si tienes suerte y me lo saco, vas a salir en un vídeo. ¿Vale? Y si no, pues nos quedaremos en el intento de vídeo. Vale, creo que vas a tener suerte. ¡Oh! ¡No! No, tío, Gretel, no me has matado, no. Gretel, tío. Tú, loco, ¿qué te queda para sacarte el pico a la materia? ¿Qué me queda? Nada, me queda hacer un apuñalamiento, hacer una baja por la espalda a alguien. Y ya estaría. Y lo tendríamos en materia. Lo quiero ver ya con pinchos. Quiero ver qué pasa cuando haces 5 bajas y se ponen los pinchitos y demás. Ya os digo, lo he visto solamente en la miniatura de un vídeo de un knifer. Y no he querido meterme para no verlo entero, ¿eh? ¿No? Ojo que en esta mapita podemos estrenar. Podemos estrenar la campana con Quaffit, ya os digo, antes me he hecho una triple, estoy bastante fresco, me están saliendo partidas muy buenas y tengo el line con el Tomahawk bastante certero. Que no te cables. ¿Qué quieres? ¿Cómo que coges mi pico? ¿Eh, ratón? Digo ratón porque tiene de nombre ratón, no por nada. Vale, vale, vale. No me jodas, tío. Me está. Buena, Feliz Flecha. Vamos, menos mal. Ya lo tenemos, señores. Ahora sí. Camuflaje de oro, camuflaje de diamante, camuflaje de platinaje y todo el que tú quieras. Me da igual, porque ahora voy a coger y voy a empezar a matar como un loco a campanazo limpio. Para conseguir sacarme los pinchitos, perfecto. Ya se me ha activado el rayo. Para conseguir sacarme la campana con pinchos y una vez tenga la campana con pinchos. Intentar sacarme una quad fit on the round. Perfecto. Como me gusta matar sin ninguna finalidad. O sea, matar por matar. Sin tener que hacer nada. Es cuando mejor se mata. Qué lástima, ¿eh? Señores, la habéis visto, ¿no? ¡Una lástima, güey! Porque ahí había una Quaffit. Evidentemente creo que no ha salido Quaffit, ¿no? No ha salido ni siquiera Quaffit cortado, ¿cómo está el rollo? Y además el último, un 360 bastante bueno. ¡No! Ya hemos acabado la partida. ¡Qué lástima, tío! Para esto nos paga. Una quest a materia de Black Ops 3. Sería una maravilla, Franciscaner. Y que no te quepa la duda que eso va a pasar. ¿Por qué va a pasar? ¿Por qué? ¡Ojo! ¿Uno? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dos? ¿Tres? Ojo. ¿Qué más? ¿Dónde? ¡Qué buena! ¿Dónde? ¿Estaba ahí? ¡Ojo! Respecto. ¡Ojo! El pico. Vamos a ver el pico, ¿no? Ahora que lo pienso. Y vamos a jugar a pico, ¿no? En materia, aún no lo hemos visto. Ahí tenemos el pico. Oro, doradito, de diamante. Me mola más de diamante que de materia. Pero claro, la materia luego mejora. Así que vamos a jugarlo con el pico a materia. A ver qué tal. Vamos a sacar el primer camuflaje del pico. Y los siguientes ya los veréis en un... En un directito, en un vídeo entero. Muy buena, Seeker, ¿qué tal? Ratón, gracias por seguirme. Este de pago que ha metido nuevo del Sniper. Me mola bastante, mierda. Y mira que lo sabía, tío. Menos mal. Está complicado este mapa porque es muy complicado pasar del medio para meterte en la otra casa. Y mi posición aquí para jugar a lo que es sniping tiene que ser dentro de la otra casa. O sea, dentro de la casa del respawn enemigo. Si no, yo aquí en mi casa no hago nada. Y por ahí en medio estoy muerto también. ¿Vamos? Vale, ya estoy en la casa. Ahora solamente espero que no me cambie el respawn y que no me maten rápido, por favor. Vamos. Venga, quiero los pinchitos ya. Aviso interno. Dardo enemigo en activo. ¿Ves? Ya me cambié el respawn, perfecto, lo que yo quería. Esto era lo que estaba pidiendo todo el rato. RCXD enemigo en su zona.
¿Pero por qué te mueves tanto así? ¿Pero por qué no te mueves tanto? Vale, vamos a ver. Bueno. Bueno, a ver, ese papel es que le queda un poquito mal, Papel le queda un poquito bastante mal, la verdad. Vamos a ver si conseguimos el siguiente camuflaje, que yo creo que va a estar mejor. Que lo tengo silenciado. ¿Qué pasa, Martínez? Estaba silenciado, Naro, no te oía, tío. Dilo. No puedo hablar contigo si no te oigo, tío. Jesone. Pasa, mi figura. Jesone.